video. Oigan, pues miren, estamos aquí afuera del Panteón de Oriente. Vamos a entrar para dar un recorrido para que lo conozcan. Mucha gente no lo conoce. Pues vamos a ver cómo está, si está limpio. Y pues ahorita no hay mucha gente, pero como saben, pues ya se acercan las fechas del día de 2 de noviembre, Día de Muertos. Y pues vamos a ver si se están preparando o a ver qué show. Así que pues vamos a conocerlo y pues sigan. Ule. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Muy bien. Oiga, ¿ya a partir de ahorita están vendiendo las flores? Sí. ¿Sí? ¿Ya por la temporada, verdad? Todo el año. ¿Todo el año? Sí, los ponemos aquí todos los domingos. Sí, ¿aquí los encuentran? Sí. ¿De qué horas a qué horas? De 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. ¿Se vende aquí? Sí. Oiga, ¿y las flores de zapasuche cuándo las empiezan a vender? De una temporada más, en 2 semanas más, 3 semanas. ¿Dos semanas más? ¿Y viene mucha gente a comprar? Sí, bueno, últimamente está usadillo, pero... Estamos y lo que está toda la semana vendiendo las flores. ¿Desde aquí a qué hora? ¿Desde aquí a qué hora están? De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Miren, aquí están otros señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver si nos quieren dar una pequeña entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes, señor. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Antonio García. Aquí estamos con don Antonio García y con su esposa. Juana Domínguez. Con doña Juana Domínguez. ¿Cuánto tiempo tienen ya aquí vendiendo sus flores? 30 años. 30 años. ¿Y están todo el año? Sí. ¿Y de a qué horas a qué horas? De las 8 de la mañana. De las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Oiga, ¿y cuál es la temporada donde venden más flores? ¿O hay varias temporadas o solo una? Son día festivo. El día festivo. El día 2 de muertos, que ya se acerca las fechas, ¿verdad? De vender las flores de cempasúchil. Sí, mire, ya empieza a ver, mire ya. Oye, ¿y se junta mucha gente para estas fechas? Oye, ¿y ustedes de dónde compran sus flores de cempasúchil? Ah, en la siembra. ¿Ah, en la siembra? ¿Dónde tiene su... ¿El nombre de Dios? Sí. ¡Ah, qué bien! Ah, mire, qué padre. ¿Entonces nos acompaña de don nombre de Dios, don? ¿Son ustedes de allá? De Colorín del Río, de donde este del llano, nombre de Dios. ¿Y tiene bastantes florecitas? No, son poquitas, sí. ¿Para vender? Para el día, para cubrir el día. Sí. Qué bien. Miren, ellos están aquí afuera del puente, del Panteón de Oriente, para que vengan y le compren sus flores, que ya se acercan las fechas del Día de Muertos. Y todo el año también venden flores para todo tipo de ocasión. Aquí están desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que vengan con ellos a comprarles sus flores, para la novia, el novio, la mamá, para que ustedes quieran. Así es que pues muchas gracias, señora, y ojalá que pues vendan muchas flores. Muchas gracias, ¿eh? Deja, vamos a dar un recorrido. Que estén bien. Igualmente. Que vendan mucho. Gracias. Mire, pues aquí ya tiene estas flores. Tienen flores muy bonitas aquí con los señores. Mira, ¿cuánto dan un ramito? Por ejemplo, ¿a cuánto lo dan? A 50 pesos. Mire, este ramito que ven aquí. Bien bonito, 50 pesos. A 50 pesitos. Y tiene pues varias tipos. Mire, esta es la mano. ¿Cómo se llama esta mano de león? Manita de león. Manita de león, qué bonita. Están muy bonitas. Bueno, gracias. Gracias, nos vemos. Aquí luego, luego a la entrada, pues venden los cacahuates, que es los típicos cacahuates. Vamos a ver. Las tunas, qué ricas. Mire, para que vengan y se compren una bolsa de cacahuates, las tunas, qué ricas, bien frescas. Por ejemplo, ¿a cuánto? Buenas tardes, señora. ¿Cómo están? ¿A cuánto da esta bolsa de cacahuate? En 30. En 30 pesitos, sí. Vende frutas, tunas, de todo, ¿ah? Cañas, sí, todo. ¿A partir de qué horas? De las 10 a las 4 de la tarde. ¿Todos los domingos? De lunes a lunes. De lunes a lunes. También tienen las cañitas, aquí las pueden encontrar.
Oiga, oiga, ahora el día de finados se va a poner también aquí. Sí, aquí vamos a estar. ¿En donde mismo? Sí, todo el excelente. Año estamos. Miren, pues aquí con la muchacha. Gracias. Que les vaya bien. Hasta luego. ¿Tenemos que registrar? No. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo está? Bien. ¿Bien? Oiga, ¿cómo se llama usted? Juan. Miren, aquí estamos con el señor Juan. ¿Usted trabaja aquí, don Juan? Sí. Él trabaja aquí en el panteón y pues él se encarga de que esté limpiecito. Ahí viene ya el día de finados. Supongo que anda dejando bien chainedito el lugar, don Juan. Así es, andamos pues dándole una pasadilla porque sí está muy sucio. Muy sucesillo, Bueno, estaba y ahorita ya está limpio. Pero poco a poquito ahí van dejándolo bien, ¿verdad? Pues ya nos faltan unos, ¿qué? Unos 16 días unos, para el... Unos 15, 16 15 días más ya, o menos. Sí. ¿Y los domingos también viene a chambear usted? Sí, descansamos los martes. ¿Descansa los martes? Sí. Oiga, bastantes tumbas hay de todo tipo, ¿verdad? Sí. Está muy bien, ¿va a estar lleno en estos días? Pues esperemos que esté casi al 100% ahora. Sí, ¿todos los años se llena mucho? Sí, cada año tras año tenemos muchísima gente. Es que bueno, ¿verdad? Sí. Oye, ¿su trabajo consiste en la limpieza o también excavan lo que es los hoyos para...? No, el trabajo de aquí es de sepultar. Ah, sepultar. Sí, soy albañil aquí. Ah, usted es el que hace toda la cuestión. Gavetas y así todo eso. Toda la cuestión. Sí. Oiga, ¿no le ha pasado que de repente se ha encontrado por ahí una manilla de un huesillo de un muerto? Algo raro que... Pues seguido salen huesos. ¡Ah, no! ¿Y no le da miedo? No, pues ya estamos... Ah, no, ¿Ya se acostumbró? Ya estamos impuestos aquí. ¿No le salió de repente algún difuntito con un ojo por un lado o algo así? No, hasta ahorita no, ¿verdad? Algo raro, oiga, sí es cierto que pasan cosas raras aquí. Bueno, pues, paranormales así. Pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pero no, usted no ha visto. No hay que dudar, pero tampoco... No hay que creer, pero tampoco hay que dudarlo. Sí, ya sé. Sí. Oye, don Juan, ¿es usted aquí de Durango? De nombre de Dios. ¿De nombre de Dios? Ah, muy bonito nombre de Dios. Sí. ¿Hasta allá se viene acá? No, aquí vivimos. Aquí vive. Ya tengo casi toda mi vida aquí viviendo. Aquí. Pero es originario de nombre de Dios. Sí, somos originarios de nombre de Dios. No, excelente. No, pues gusto saludarlo, don Juan. Ande. Y ahí estamos, ¿eh? Muchas gracias. Que tenga bonito día. Ándele, igualmente. Hasta luego. Mire, pues vamos entrando aquí al Panteón de Oriente. Como pueden ver, ahorita les vamos a mostrar muchas tumbas viejitas que hay aquí. Ya está muy limpio, lo están dejando muy limpecito porque ya casi es el día. Vamos a mostrarle diferentes cosillas, venga. Se dice que este panteón ya es bastante, muy viejito. Por acá hay unas tumbas que datan de los años 1800 a finales más o menos. Vamos a mostrárselas. Hay tumbas de todo tipo, tumbas chiquitas, tumbas grandes y tumbas muy antiguas como esta que tenemos aquí. Miren, 1885. Bastante, bastante viejita. Aquí sepultaron pues a alguien hace muchos años. Venga, vamos a ver más que por acá. Mira, ¿esa de qué año será? Está bien interesante. Miren, aquí tenemos una capilla, una tumba bastante grande, neoclásica, como la pueden ver. Ay, no. Dice que si te caes en uno de estos ya no sales, ¿eh? Así es que... Está muy interesante, ¿eh? Este panteón es bastante grande, como pueden ver. Está muy grande. Aquí están mis abuelitos. Mira ese castillón. Qué bonito. ¿De quién será? Este que ven aquí
Es una capilla neogótica. Como pueden ver, pues ya tiene bastantes años de que la hicieron. Y pues ahí está, véanla nomás. No se ve. Wow. Como pueden ver, ahorita el panteón lo van dejando bien limpiecito. Si se fijan, pues todavía no hay flores frescas. Eso es a partir más o menos del 27 de octubre, 28 de octubre. Empieza la gente a traerle a sus difuntitos pues sus flores, su ofrenda, que es muy normal en México, de hacerle su fiesta el día 2 a nuestros difuntitos, ¿no? A los muertos. Y está limpiecito, como pueden ver, miren. Sí, está muy limpio, Ahora sí que vemos tumbas de todo tipo, vemos tumbas muy muy grandes, muy capillas literalmente construidas para los difuntitos. Miren. Está, qué interesante. No se ve nada. Uy. Miren, como pueden ver, aquí en el Panteón de Oriente tenemos un columbiario neoclásico que empezaron a construirlo en 1860. Vamos a verlo de cerca. Esos cuadros que ven ahí son literalmente pues tumbas en donde me pusieron a una persona en algún momento. Como pueden ver, es bastante antiguo. Tiene muchos años, ya tiene más de 150 años. Y pues como que se quemó en algún momento, pero cada uno de estos que ven aquí, cada uno es una tumba de algún difuntito. Cada cuadro. Por aquí como que se quemó esta parte. Algunos cuadros tienen aquí pues lo que es la nomenclatura, el nombre de la persona que está por aquí. Aquí fue en la memoria de Luis, un señor Luis que... De 1800. Que falleció en 1868, fíjense nomás. Y es el único que tiene... Sí, ah, no, ya, bastante, ya. Bastantes años. Por ejemplo, acá está otro. Este es de 1873. Como pueden ver, ya tiene bastantes años. Y aquí sepultaron, aquí en el número 33, sepultaron a Doña Luisa, un 7 de noviembre. Casi todas estas tumbas de aquí datan del 1860 promedio, 67. Entonces tiene muchos, muchos años este columbiario, ¿no? Que lo inauguró el general José María Pattoni en memoria de él. Mira. ¿Esto qué es? Es como... Es una... ¿Cómo se dice? Una tumba, ¿no? Una tumba. No, no, ¿qué es? No sé. Sí, porque ya vinieron a dejar aquí. Wow, qué interesante.
Hace varios años vine y estaba muy sucio y ahora está muy limpio. Miren, algo bien interesante de este panteón, está bastante grande, es el panteón principal aquí en Durango. Si se fijan, ya tienen hasta calles que algunas puede accesar usted en coche. Esta, por ejemplo, es la calle Nogal, que es una de las calles que divide el panteón y que lo separa. Y pues hay todo tipo de tumbas. Aquí pueden encontrar agua potable. Como pueden ver, miren, aquí pues los encargados del panteón, como pueden ver, ya tienen habilitada esta pila. Aquí hay bastante agua para ahora en el día de finados. Ya ven que se ocupa mucho el agua, pues aquí está una pilona de unos 5000 litros más o menos. Y así como esta hay bastantes para que no les falte el agua. Vengan, vamos para acá. Vean nomás. Vean lo que me acabo de encontrar. Una monita que da miedo, Yo creo que es la tumba de un niño, ¿verdad? Es como de un niño. Imagínense venir de noche. Mira, aquí está un del niño. Como que este pedazo es de niños. Miren, en esta parte de aquí es como de niños, se ve como que hay muchos niños. Aquí sepultaron muchos niños. Hay pues angelitos y hay monitos como este. Que ¿te animarías a bajarte? No. Ok. Aquí son como ¿de cuántos espacios son cada como de cuatro, no? Miren, aquí están unas gavetas que tiene un espacio en la parte de abajo. Tiene un espacio para nueve difuntitos. Como pueden ver, cada uno de los recuadros que están abajo es para meter a uno y es para nueve. Pero así para arriba. Bueno, sí es de nueve, pero así. Miren, acá hay unas tumbas, la verdad, muy especiales. Vamos a mostrárselas. Son como de unos niños. Vean. Mira, el castillo. Miren, son un pequeño castillo. Seguramente aquí una bonita niña. Pues aquí quedó. Y es un castillito. Miren, acá está otro castillito. Tus trastecitos, mira, tienen ahí adentro. Recógele. Un viejo rodeado allá de los llanos que más se cansó de pelear. ¿Cómo está, amigo? ¿También usted, acá? Bien, eso es bueno. Oiga, ¿usted qué trabaja aquí? Nomás vendo agua, jefe, pero yo aquí me la paso los domingos. Ah, ¿aquí se la pasa? Sí. ¿Y qué es lo que hace usted aquí? Limpio tumbas. Ah, limpio tumbas. Sí. ¿Cómo se llama usted? Juan Contreras. Juan Contreras. Sí. Miren, aquí nos topamos al joven Juan Contreras. Él aquí los domingos se encarga de limpiar las tumbas. Obviamente cobra pues algo, ¿verdad? Algo para sacar para la botana. Sí, para la comida. Para la comidita. Sí. ¿Ya tiene mucho usted trabajando aquí, Juan? Tengo más de 25 años aquí. ¿Más de 25 años? Sí, tengo desde niño. Cuando yo entré, no estaba lo de aquel lado, lo de la puerta. Ajá. No estaba todo eso. No estaba todo sí. eso. Pero aquí supuestamente, desde aquí de la barra de la de adobe, de aquí para acá, es viejo. Ah, es viejo. Sí. Ok, sí. Y más o menos los domingos, ¿usted a partir de qué horas anda aquí? Bueno, yo entro a las 8 y yo salgo a las 5:30. ¿5:30? ¿Algún teléfono donde le puedan hablar para que lo contacten? Sí, y así, ahorita, sí. ¿Ya ve que viene el día de finados? Sí, sí. ¿Qué teléfono lo contactan? Me contratan de 618-106-8820. 618-106-8820. Sí. Juan, pregunta por Juan. Él les ayuda a limpiar las tumbas y las pinta y toda la cosa. Sí, todo lo que se necesite. Sí, todo lo que pintura, pintar letras, cordones y todo eso. Excelente, Juan. No, pues muchas gracias, Juan. Mucho gusto, ándale. Igualmente. Que esté buen día, Gracias. Hasta gracias. Luego. Gracias. Pues está muy grande aquí el patio.
Esto que ven aquí es un mausoleo, es como un, pues sí, en la parte de abajo ahí donde dejan pues las cenizas o tienen ahí a los difuntos, ¿no? Está cerrado. Como pueden ver, pues este panteón está muy... Mira, ya va una ardillita. Está muy grande, grandísimo. Está tan grande que aquí dentro del panteón hay quien vende, pues, churritos y todo. Venga, vamos a poner. Miren, aquí venden churritos. Hay una nieve de garrafa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pase, si hay nieve. ¿Sí? Mire, vamos a llegar a comprar una nieve de un conito de 15 pesos, por favor. ¿Tiene un limón? Claro que sí, de los tres sabores. Sí. Una nieve de garrafa, mire. Si la quiere grabar ahí. Ah, mira, qué rico. Vainilla, limón y uva. De limón, por favor. Aquí estamos todos evolucionados, ya no usamos hielo, pura. Pura evolución. Ya estamos evolucionados. Oiga, ¿cómo se llama usted? José. Don José, aquí estamos con don José. En estos días de los difuntos, aquí lo van a encontrar. Sí. ¿Cuánto tiene ya aquí trabajando? Pues como unos 6 años. ¿6 años? Así, pues es que venimos así. Ah. Y ya pasamos un ratito nomás. No todo el día. No todo el día, sí, nomás hasta las 2 de la tarde. Pero ahora que se viene el día de los difuntos, sí, ¿verdad? Sí, va a estar bien, primeramente Dios. Pero de todos modos, para todos sale eso, como dice, hay mucha sí, gente. Sí, sí. Y aparte está grandísimo, sí, el panteón, ¿no? Se puede sí, poner donde sea. Sí. ¿Y aquí a dónde quiere mandar un saludo? Pues a toda la República, ¿verdad? Que nos están viendo, que nos ven aquí. Okay. ¿Y para qué decimos que un solo lado? ¿Para que no se sientan? ¿Para que no se sientan? Sí, para toda la raza. Oye, los invito a que vengan a probar sus nieves de sí, garrafa 100%. 100% aquí. Miren, una ardilla. Oiga, ya me perdí. ¿Dónde se va? Iván. Pues con este video nos despedimos, espero y les haya gustado esta primera parte, este primer recorrido de este Panteón de Oriente que tenemos aquí en Durango. Nos despedimos de ustedes con esta arquitectura que tenemos aquí. Como pueden ver, es una tumba funeraria,
que la hizo uno de los mejores en la cantera, artistas, que es el señor Benigno Montoya de Zacatecas, era un escultor muy, muy famoso en México. Y vean, vean qué hermoso este monumento, ya tiene más de 100 años fácil. Vengan para que lo vean. Aquí sepultaron pues a un señor que se llama José de Jesús Contreras, que fue pues un personaje importante, creo que de la Iglesia Católica, algo así. Bueno, pues hasta luego. Bye.